tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todo el mundo. Soy Valentín Roma, director de La Virreina, Centro de la Imagen. Nos quería, nada, solo dar un poco la bienvenida. También explicaros, de alguna manera, el funcionamiento de este ciclo que abrimos hoy, que se llama Pensar los epílogos. Entendemos que el epílogo hay que pensarse otra vez, ¿no? Lo crepuscular hay que pensarlo de nuevo. Hubo un momento en el que la derecha se había apropiado de los epílogos, ¿no? Pero bueno, vamos a... la idea es precisamente pensar esa condición o repensar esa condición crepuscular que todas las épocas consideran que la constituye y que todas las épocas consideran de la que tienen que alejarse de alguna forma, ¿no? Y queríamos pensar eso a partir de... de un ciclo que tiene como un formato particular. Mirad, hemos invitado a dos grandes pensadores sobre esas cuestiones, que son Franco Bifo Berardi, que está aquí conmigo. No merece presentación por la importancia de su trabajo, de su pensamiento. Bifo es alguien con el que hemos hecho muchas cosas aquí en Virreina. Creo que es alguien que en Barcelona tiene una presencia en aquí, la ciudad. Y estamos muy contentos de que venga y de que esté aquí con nosotros. También hemos invitado, que será la siguiente sesión que haremos, que me parece que es el 7, ¿no? El 8 de abril, una sesión con WTJ Mitchell, que sí que no es tan frecuente verlo aquí en la ciudad. Mitchell para nosotros es un, los dos, Bifo y Mitchell son dos pensadores con los que tenemos una gran afinidad ideológica y son al mismo tiempo dos filósofos fundamentales para pensar todo aquello que a nosotros como institución artística, como institución que nos dedicamos a las imágenes, pero también nos dedicamos a los usos políticos de esas imágenes, pues son dos personas y dos autores fundamentales. La mecánica de este ciclo será, primero, presentaremos, ahora se explicará de ello. Aquí a mi derecha tengo a Max de Esteban. Creo que un artista que los temas que vamos a estar tratando estos días o alrededor de este seminario son centrales en su trabajo. La noción de extinción, la noción de inteligencia artificial sustituyendo a una inteligencia, digamos, articulada desde el género humano, la idea del poshumanismo, todo eso está en el trabajo de Max, de Esteban, que por otra parte, si recordáis, expuso con nosotros en Virreina 20 Red Lights, un proyecto del que tenemos un recuerdo importantísimo e inolvidable. Max de Esteban acaba de sacar un libro, que es este, Estética de la Extinción, con edición de Iván de la Nuez y textos de, no sé, es un lujo tener todos esos textos de un artista, textos de Bifo, de Michel Fer, de Laura González Torres, de Carles Guerra, Cuauhtémoc Medina, Mitchell, Ivancito, Andrea Soto, Soto Calderón. Es decir, realmente es un libro que habla de un artista, pero también habla de toda una serie de cuestiones que tienen que ver con su trabajo, pero también con la percepción del mundo contemporáneo que tenemos hoy. La dinámica será, primero veremos unas películas, unas breves trabajos de Max que darán pie a la charla, en este caso de Bifo, luego comentamos o preguntamos lo que queráis, y en el caso de Mitchell funcionará de la misma manera. Insisto, muchas gracias por venir y os dejo con Max. Yo voy a ser muy breve. Primero, muchas gracias por venir. Lo que vais a ver son dos vídeos que pertenecen a mi proyecto sobre extinción, que consta de otras cosas, pero que estos dos vídeos son esenciales en ese proyecto. Para no asustaros, duran cada uno unos 7 minutos, o sea que, aunque no os gusten, no va a ser muy largo.
El primer vídeo recupera un maravilloso poema de Ovidio. En él lo que se cuenta es que, debido a la acción de un hombre, el mundo arde. Arden las ciudades, arden los bosques, se evaporan los ríos y los lagos, se deshielan los polos. Y en un último momento, la propia Tierra se dirige al poder, a Júpiter, al capitalismo, y le dice: ¿pero no entiendes que si esto sigue así, vuestros propios templos se derrumbarán? Es una frase muy emocionante, porque lo hace justo antes de hundirse ella misma en lo que ella llama la caverna de los muertos. Es un poema precioso. La traducción que vais a ver es mía, pero la voz es de una de las mejores latinistas de este país y además una persona maravillosa que se llama Mónica Miró, que está allá al fondo y que ha hecho un trabajo precioso y es una mujer extraordinaria, la verdad. Si el primer vídeo es un poco, es bastante triste, la verdad, el segundo, en mi opinión, aún lo es más. Se abre, se abre con un párrafo de Marguerite Duras, que por cierto es pura casualidad, pero hay una exposición que en mi opinión es extraordinaria aquí en la Virreina, ahora de Marguerite, en la que Marguerite habla de la muerte de una mosca. Y ella lo que viene a decir es: la muerte de una mosca, la narración de una muerte de una mosca, puede parecer banal. Casi no cuento nada, dice ella. Pero, en el orden cósmico de las cosas, podría ser casi tan banal como nuestra propia extinción. Veréis que en el vídeo las moscas acuden a un veneno. Y a pesar de los cadáveres que se van acumulando a su alrededor, no pueden evitar el venir a consumir. La pulsión por el consumo es su perdición. Ya estoy acabando. Para acabar, lo único que quiero decir es que estos vídeos son un poco raros. Son un poco raros incluso en mi producción. Porque son un poco hipnóticos. Casi no ocurre nada. Pero si nos preguntamos qué de otra forma se puede representar ese momento último, terminal y definitivo que es la extinción. Y eso es a lo que estamos enfrentándonos. Muchas gracias por estar aquí y a ver qué os parece. Tengo que hablar 40 minutos. Digo siempre al comienzo porque eso puede ayudar los escuchadores a decidir no sé qué. Bueno, antes de nada quiero hablar de algunos libros, especialmente intendo comenzar con un'autora spagnola che a me mi gusta moltissimo, che si chiama Sara Mesa, credo che tutti la conoscono, molti la conoscono. A me mi impacta su maniera di descrivere los epílogos desde il punto di vista di un viejo e di una niña, come in Cara de Pan, che è magnifico. È una novella molto sencilla
y magnífica porque habla de nada, habla de un viejo loco y de una niña que no le gusta ir a la escuela, y se encuentran al parque y hablan de pájaros, pajaritos. El viejo y la niña. A mí me parece que el tema del viejo y de la niña dice mucho sobre lo que se está pasando. Me viene en la cabeza, pero es una asociación totalmente arbitraria. Me viene en mente el encuentro entre Greta Thunberg y Donald Trump, el viejo y la niña. Otra novela que he leído solo recién en las últimas semanas, pero es la primera novela de Sara Mesa, se llama Incendios Invisibles. Es una historia muy sencilla también. Es la historia de una ciudad, la ciudad de Vado, que paulatinamente desaparece. Desaparece, como hay alguien que se va, pues otros que se van, todos se van. ¿Cómo? Es como un incendio, como en el incendio en que todo desaparece, ¿no? Lo hemos visto, pero es invisible, no hay el incendio. A un cierto punto hay también un incendio, pero no es el incendio físico que cuenta ya, es la desaparición. Quixote, el magnífico, grande Quixote. No es de... No, yo sé, hay un Quixote que conocemos muy bien, pero hay otro Quixote de Salman Rushdie. Salman Rushdie ha reescrito el Quixote desde el punto de vista de dos indianos, indianos de la India, que atravesan los Estados Unidos de América. El uno Quixote es un comerciante de fentanil o de oxycontin, de drogas sintéticas, las drogas que han matado 100.000 personas en el país que conocemos como el país líder del mundo libre. 100.000 personas matadas en algunos años, me parece tres. Sigue matando, naturalmente, fentanil, Big Pharma, etcétera, etcétera. Pero Salman Rushdie nos muestra Sancho y Quixote atravesando los Estados Unidos de América desde Los Ángeles a Nueva York y después desde Nueva York a Los Ángeles. Y lo que está pasando es que hay como agujeros de vacío que se manifiestan en la atmósfera, en el mundo. Algo desaparece, una ciudad, un pueblo, algo. Paulatinamente América desaparece. Y el agotamiento es el tema que me interesa primero. El agotamiento. Un tema de que habla también y sobre todo una señora que se llama Sara Swan, que no es una novelista, que no habla de distopías narrativas, habla de la desaparición rápida de la humanidad, no de la humanidad, de larga parte de la humanidad, decimos esencialmente de los blancos, pero también de los chinos, de los japoneses, no de los africanos, parece, no de los árabes. ¿Cómo desaparecen? El libro se llama Countdown. ¿Eh? Countdown, desaparición. Palautina desaparición. ¿Por qué desaparecen los seres humanos? Porque parece que la fertilidad masculina, la potencia reproductora dello sperma humano bajó en los últimos 40 años del, escucha bien, 59%. ¿Lo entiendes? En 40 años, el 59% de baja
de la productividad, de la fertilidad masculina en el norte del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sarah Swan responde como bióloga. Sarah Swan es la, la experta número uno en el mundo en los problemas de reproducción. Es bióloga también y nos explica que es muy sencillo. Los microplásticos entraron ya en el ciclo alimentar y parece que los microplásticos hacen un trabajo en la comunicación hormonal masculina que se manifiesta a través de una rápida baja y al final desaparición de la capacidad reproductora. Me parece una manera fantástica para solucionar el problema. No está malo. Siguen los africanos produciendo ricos, los árabes. ¿Por qué? Porque los microplásticos no llegaron aún. Está llegando, no te preocupes. Ya necesitamos un poco de tiempo después. También los árabes y los africanos van a desaparecer. Eso es mi primer tema. Agotamiento. Hay un segundo tema que me interesa. Ese tema es el tema de la psicosis, de una psicosis que se manifiesta en una manera doble. Antes de nada se manifiesta como psicosis depresiva, la depresión. Una depresión que está vinculada a muchísimas causas posibles, imaginables, pero ahora tiene una causa muy visible, que es el efecto de la pandemia. La pandemia está produciendo, ha producido un efecto, por ejemplo, de incremento muy fuerte del suicidio en la población entre 15 y 30 años. 39% de suicidios más en Italia, pero creo en todos los países, en la población joven. Entonces, el efecto que se puede manifestar, que se está manifestando, el efecto del distanciamiento, de la soledad, del sentimiento de miedo que la pandemia ha producido de manera masiva, puede ser una psicosis depresiva, puede ser, porque yo creo que no hay, nunca ha habido una relación determinista entre condiciones ambientales y efectos psíquicos. El psiquismo humano no es un campo de determinaciones, es un campo de posibilidades, de ambigüedades. Bueno, hay una fuerte posibilidad, una fuerte tendencia que una pandemia de depresión se diffonda en el mundo post-pandémico. Pero los que se acuerdan de una película de Ingmar Bergman que se llama El huevo del serpiente, se acuerdan que Bergman intentó de explicar lo que pasa en Alemania en los años 20 y 30 del siglo pasado, en términos de psicosis, de psicosis depresiva antes de nada, y después de psicosis agresiva. Porque los psicólogos saben muy bien que una salida posible desde una depresión es la vuelta, es el giro agresivo. En una situación depresiva es muy comprensible que reaccionamos de manera agresiva para recuperar nuestra energía. Entre paréntesis, tengo que contar una cosa que generalmente los históricos no contan, sobre todo los históricos de izquierda.
che concerne Vladimir Ilyich Lenin. Vladimir Ilyich Lenin si sa poco, però lo racconta in maniera molto interessante una mujer, naturalmente, che si chiama Isabelle Denkos, in un libro sobre la vita di Lenin, disculpe, Isabelle Carrère Denkos, la madre del molto più conosciuto Emmanuel Carrère. In suo libro sobre la vita di Lenin, Carrère Denkos nos dice algo che los historiadores leninistas non decían, che Vladimir Ilyich Lenin passò attraverso dos crisis depressivas maggiores, che fu ricoverato in una clinica suiza nell'anno 1902. Después salió de la clínica, escribió su libro políticamente más importante, El Quehacer, fundó el partido que se llamará bolchevico después. Segunda crisis depresiva mayor en el año 1916. Hasta al comienzo del 17 fu ricoverato per la Krupskaya in una clinica finica e quando salió, come sappiamo, scrisse la tesi di abril e lanciò la famosa rivoluzione sovietica. Non sto dicendo che la rivoluzione sovietica si può riducire a una crisi depressiva, però sto dicendo che hai una relazione molto forte in la psicologia, soprattutto masculina, chiaramente, entre depressione e giro aggressivo e aggressione. Eso si verifica de maniera molto clara in la década 20 in Italia, in Alemania. Il fascismo italiano è una reazione del psichismo italiano alla depressione post guerra mondiale, soprattutto alla umiliazione che gli italiani soffrirono dopo il congresso di Versailles, tutto questo, quanto alla depressione alemana, lo sappiamo molto bene, Keynes ha scritto un libro, Las consecuencias de la guerra, para decir, cuidado, tenemos que no humillar los alemanos, que se vuelven malos, e se vuelven malos, eso pasa tal vez, que se vuelven malos. E oggi, che sta passando? Yo creo que si intentamos entender algo de la guerra, de que inevitablemente tenemos que hablar, tenemos que partir de una consideración sobre la depresión post-pandémica, sobre la depresión que deriva de un agotamiento muy complejo en sus génesis. El agotamiento que se manifiesta, por ejemplo, en la crisis demográfica del norte del mundo, de Europa, de Rusia, de China, de Japón, menos en los Estados Unidos, porque tienen la fortuna de tener muchos negros y muchos latinos que no han aún parado de producir hijos. L'envejecimiento del mundo blanco. Envejecer es una experiencia totalmente nueva en la historia de la humanidad. Nunca la gente envejeció. Sí, algunos lo hacían, pero eran los sabios, los locos sabios. Era una experiencia tan rara, la experiencia del envejecer, que tenía un carácter al mismo tiempo excepcional e interesante. Hoy los viejos tienden a devenir
una porzione maggioritaria della popolazione umana, un quarto dell'uso europeo sarà tenderà más que 65 años en la década 30. E entonces, l'envejecer se ha vuelto en una experiencia banal, dolorosa y sobre todo mal tolerada, vinculada con enfermedades embarazosas, con un enloquecimiento que no tiene nada de romántico, nada de interesante. Entonces, yo creo que estamos entrando en una época de agotamiento, envejecimiento, psicosis depresiva, humillación. Y siempre la humillación ha jugado un papel determinante en producir reacciones de tipo agresivo. Un'altra referenza bibliografica, se me lo permettéis, è Günther Anders, un filosofo alemano, judío, non si chiamava Anders, si chiamava Stern, però non era un nome muy utile in Alemania de los años 20, e cambiò su nome e nel nome Anders, genial, perché Anders significa in un altro lugar. Anders es algo de diferente. ¿Qué quieres? Yo soy, no soy mí, soy una otra persona. Anders escribió libros y artículos, sobre todo en los años 60, naturalmente escapó en los Estados Unidos, volvió en Europa después de la guerra, en los años 60 Anders se volvió como obsesionado por la bomba nuclear, por la experiencia que la humanidad estaba viviendo de una posibilidad de aniquilación del género humano. E intentó de explicarse, de un lado, por qué somos tan locos de producir una tecnología de destrucción total. Y del otro lado, se preocupó de entender que puede producir la presencia misma, la existencia misma de esta tecnología. ¿Y qué respondió a estas preguntas? Günther Anders respondió la humillación. Es la humillación que nos motiva a volvernos agresivos. Y lo que produce la tecnología nuclear es una humillación. Somos humillados frente a este producto de nuestro conocimiento, de nuestra tecnología, que pero se ha vuelto más fuerte, más poderoso, más destrozador que sus inventores, que nosotros mismos. Esta doble humillación que produce y que es producida por la tecnología de destrucción y, dice Anders, por la tecnología en general. La tecnología tiene, dice Anders, un papel humillador, deprimente, porque sí es nuestro producto, pero se ha vuelto más poderoso que nosotros y tiende a manifestar una potencia automática a que no podemos suponer nuestra voluntad. La tecnología, a un cierto punto de su desarrollo, se vuelve algo de automático, de imparable, de incontrolable, entonces humillante. ¿Qué estamos viviendo hoy? Yo creo que estamos en la conjunción entre una psicosis depresiva strisciante, non so come si dice in castigliano, crawling, che si manifesta paulatinamente, da un lato,
y una evidente psicosis agresiva que estamos desarrollando para contrastar la depresión incumbente. Si intentamos de decidir intelectualmente algo, de pensar la guerra ucraniana, está muy difícil tomar posición. Decidir, yo soy de un lado, del otro. ¿De qué lado estoy? No lo sé. Y, por favor, ¿me puedo permitir de no tener un lado en esta historia de locura? ¿Me puedo permitir de decir lo que estamos viendo es una guerra de Hitler contra Hitler? No hay duda que Putin es un stalinista zarista con fuertes tratos de nazismo. Pero a mí me parece que los Estados Unidos de América son constitutivamente, ahora tenemos que entenderlo, un país racista en su raíz, en su historia, en su destino. Un país, al final, nazista en su voluntad suprematista, que no pertenece solo a Donald Trump, pero pertenece en la misma manera a los agresores demócratas, que son más peligrosos, me parece, que los asesinos racistas trumpistas. Lo estamos viendo. Ucrania es la víctima, claramente. Pero la víctima de chi? Y la víctima de qué? Por lo que me concierne, en esta guerra ahora yo he entendido una cosa muy bien, que ya hay un ganador. Este ganador se llama Joe Biden, se llama Estados Unidos de América, que ha destrozado la Unión Europea. Algunos días antes del comienzo de la guerra, Joe Biden dijo: Nord Stream 2 no se debe hacer. Si lo hacéis, encontraremos las maneras para impedirlo. La encontrada, esta guerra, Nord Stream 2, está cancelado. Pero hay algo más, que no está cancelado solo la pipeline, está cancelada la Unión Europea. Definitivamente, porque tenemos que acordarnos qué es la Unión Europea, cómo nace, qué proyecto representa la Unión Europea. Representa el proyecto de una no nación, de una entidad política que se emancipa de las retóricas nacionalistas, de las prácticas nacionalistas. Esa es la Unión Europea, pero hoy, si algo es evidente, la Unión Europea se ha vuelto nación. Se ha vuelto nación como las naciones nacen. ¿Cómo nacen las naciones? Siempre, a través de una guerra. A través de una guerra, la Unión Europea se volvió nación. Y esto significa que el nacimiento de la nación europea es la muerte de la Unión Europea, de lo que hemos esperado, concebido come Unione Europea. Il cinismo di Biden e il nazismo di Putin hanno distrutto la Unione Europea. E ora? E che passerà dopo questo? La guerra non si para in Ucraina. Questo mi pare evidente. Porque la guerra no es solo la guerra de los bombardeos. Parece que en los Estados Unidos el ganador Biden no gana. Ha ganado contra la Unión Europea, seguro. Pero parece que el 55% de los americanos que votarán en noviembre son contrarios a la guerra. Eso es contundente, porque cuando un presidente americano empieza una guerra, siempre hay una
ampia maggioria di cittadini che lo supportano questa volta? No. Biden ha perdido tutte le sue battaglie all'interno, ha ganato su battaglia contro l'Unione Europea. E ora l'Unione Europea si accaba e il nazionalismo si diffonderà in tutti i luoghi d'Europa. Questa è sicuramente, chiaramente, la salita di questa guerra. Avranno armate fasciste nei paesi europei che combattono la una contro l'altra, perché come sappiamo i fascisti non hanno una logica universale. In Ucraina i nazisti del battaglione Azov che combattono contro i nazisti della brigata internazionale che stanno del lato dei russi, è normale, come l'italiano Salvini che era un grande sostenitore di Putin e poi si è vuelto in un sostenitore della causa ucraina, llegò a Polonia per portare su solidarietà dallo polacco e fu maltrattato e cassato per un alcalde nazista, nazionalista di una città europea della frontiera, e il caos fascista si moltiplicherà in Europa e non hai salita adesso, mi pare. Non hai salita. E questo è l'epilogo che vediamo, che va a sumarsi in maniera finalmente catastrofica a una configurazione di collapsos che si stanno manifestando. Perché lo che acontece è che lo collapsos non viene solo. Il collapso pandemico attivò un collapso di tipo economico, per esempio, la ben conosciuta supply chain disruption, il desmoronamento della catena delle mercanzie, e poi un collapso psichico, la depressione che si sta manifestando, la vuelta aggressiva e tutto questo. Però al mismo tiempo tenemos que considerar el hecho que debido al efecto de la guerra se están reabriendo las mineras de carbón en China, en Europa también. Ahora Europa reabre las mineras de carbón. Tenemos que comunicarlo a nuestros jóvenes amigos de Fridays for Future. Lo siento mucho, però l'effetto evidente di questa guerra è una precipitazione del collasso ambientale, come è una precipitazione del collasso economico e del collasso sociale. Però lo che più di tutti i collassi abbiamo che temere è il collasso psichico che la umanità sta vivendo. Bueno, non mi gusta molto ir parlando di un entrelazamento di collassi che producono un effetto deprimente, aggressivo e al final di distruzione finale. Non mi pare una buona maniera per intrattenere mis amigos. Entonces me esfuerzo per immaginare una salita, che non è il tema di cui parliamo questa notte, però. Por favor, Valentín, permíteme de terminar de manera no catastrófica ni epilogante. Hay una palabra que me ha impresionado mucho en el último tiempo. Esta palabra es una palabra inglés,
americana, che è la parola resignation. Resign yourself, my dear. No way out. Wow. Peligroso. Perché? No hay salida. Entonces, relaxate. No hay nada que hacer. Entonces, no hacerlo. Resignation l'idioma inglese non significa solo lo che sabemos nosotros los latinos, che quando decimos rassegnazione, rassegnazione, me parece, entendimos la acceptación dell'intollerabile. Sì, è un significato, però hay otro. En los periódicos americanos las palabras resignación ha sido utilizada mucho en los últimos meses para hablar de la Great Resignation of the American Workers. Los trabajadores americanos, 4,5 millones de ellos, han decidido de no volver a su trabajo. I resign. Soy resignado, entonces me voy. Però non solo los trabajadores americanos, parece che in Cina hay un fenomeno esattamente igual al fenomeno americano. Y parece che también en España, me decían hace algunos días, hay números preocupantes de personas que eligen el desempleo, que eligen la pareza, que eligen de no volver a trabajar, que eligen de no volver a consumir, que eligen de no volver a procrear. El rechazo a la procreación es un fenómeno enorme, probablemente más importante que la caída de la fertilidad del esperma masculino. Este rechazo femenino, por ejemplo, de las mujeres chinas, que frente al Partido Comunista que le dice tienes que producir 3 hijos, responde no. Parece que es muy claro, la máquina de reproducción no va a repartir. Entonces, resignación como rechazo de producir, rechazo de consumir, rechazo de procrear, rechazo de participar a la farsa política, que no tiene ningún sentido, ninguna posibilidad, ninguna realidad, ninguna sinceridad, nada. Eso es un buen comienzo para salir de la depresión de manera no agresiva. Naturalmente tenemos que sobrevivir. Entonces inventamos maneras para sobrevivir fuera de la máquina productiva capitalista, fuera de la máquina consumadora consumista, fuera de la máquina reproductiva, fuera de la máquina política. ¿Sabremos hacerlo? No lo sé, naturalmente. Pero me parece que hay signos de eso. Hay signos que me llevan a retomar la palabra resignación, porque resignación nell'idioma inglese, non significa solo acceptación dell'inevitabile, non significa solo jubilación, autojubilación, rechazo del trabajo, significa también, me parece, resignification, dar otro sentido a las cosas, a la necesidad, una vuelta del concreto. Eso es lo que me fascina en la situación presente. Que toda la historia del capitalismo, como Marx nos explica desde la primera página de Das Kapital, la historia del capitalismo al final se puede resumir en un concepto. El concreto útil se vuelve abstracto y se puede cambiar. Bueno, esta progresiva abstracción
ha producido las condiciones de una destrucción de la vida concreta en favor de la abstracción financiera. Esa es la historia que hemos conocido y que se ha acelerado de manera loca en los últimos 20, 30 años y particularmente después de la crisis financiera de 2008. Entonces, este proceso de abstracción, de olvido de la utilidad concreta de los cuerpos, de las cosas, de las cosas físicas que consumimos, que comemos, esta transformación del concreto en el abstracto, es la historia del capitalismo. Pero al comienzo de la pandemia, algo me golpeó. Y lo he dicho a mi amigo Cristian Marazzi, que se ocupa muchísimo de abstracción y que me ha enseñado muchas cosas sobre el proceso de abstracción. Le he dicho, escucha, a mí me parece que el fascino del denaro, el charme del denaro está desapareciendo. ¿Sabes por qué? Porque en el comienzo de la pandemia, si tenías dinero, no servía a nada. Lo que te servía era una vacuna, era una mascarilla, eran drogas, era amistad, era solidaridad. Tener denaro, sí, sirve. Pero no soluciona el problema al comienzo de la pandemia. Y después las cosas empezaron a encadenarse. Y me parece que la cadena de los acontecimientos de los últimos dos años y del tiempo que nos espera, esta cadena de transformaciones va hacia una dirección muy clara. La supply chain disruption nos dice que si tienes dinero, pero no hay el níquel, no hay el neón, no hay la salud, el dinero no te sirve a nada. Bueno, la vuelta del concreto, la vuelta de lo útil, y lo útil que es, lo útil es las cosas, claro, lo útil es el conocimiento, lo útil es la amistad, lo útil es la afectividad, lo útil es el rechazo de todo lo que se manifiesta como abstracción, que se manifiesta como acumulación, que se manifiesta como destrucción al final. Entonces, yo soy esencialmente pesimista, me lo dicen todos mis amigos, pero ahora no lo soy. Me parece que hemos encontrado la manera para matar nuestro enemigo, que se llama naturalmente capitalismo. Muchas gracias. Fantástico, una maravilla, de verdad. Gracias, Bifo, gracias. ¿Queréis? Abrimos un turno, si queréis, de comentarios en relación a las dos cosas, un poco que hemos visto, a la excepcional charla de Bifo y a las dos películas que a mí me parece que tienen mucho a ver con lo que estábamos hablando. ¿Queréis? No, ¿nadie tiene alguna pregunta? ¿No? Tío, siempre tengo que abrir yo. Ah, perfecto. Gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias por este pensamiento ahí friccionado. En realidad hay dos cuestiones que planteaba Bifo ahora y que me interesaría que a lo mejor pudiéramos friccionar un poco con el propio trabajo de Max.
que es justamente que esta vuelta a lo concreto, ¿no? O el olvido de lo concreto, que es muy complejo, porque como sabemos, la materialidad no tanto se ha desmaterializado, sino que se ha transformado, y hoy día eso concreto, ¿qué es lo concreto, ¿no? Y pensaba que hay algo ahí de la pregunta de, no sé, decías de cómo salir. A mí me parece que lo interesante también podría ser cómo pensar una posibilidad o cómo se abre una posibilidad en la clausura, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene, me parecía muy interesante esas figuras de los hoyos, ¿no? De esos forados con los que abrías la intervención y con los mismos forados que, bueno, no los mismos otros, ¿no? Que Max de Esteban abría visualmente su reflexión, que justamente porque nos pone en el fin, nos obliga o nos fuerza o nos invita a pensar otros posibles o dónde se abren los posibles. Entonces, bueno, y no sé, supongo que quien no ha tenido dinero durante la pandemia, no sé si piensa que el dinero valía tan poco. Pero sobre todo me interesaba cómo se complejiza muchísimo esa concreción o en esa transformación de la materia, o me gusta pensar, como lo dice Malabud, de ese materialismo por inventar, ¿no? Hay algo ahí que se abre y que creo que es la invitación que para mí de alguna manera también está en el trabajo de Max. Muchas gracias. Disculpe, soy sordo, pero Valentín lo entiendo, porque es cercano. ¿Qué es la concreción? Por ejemplo, hablamos de la concreción del conocimiento, que es el centro de todos los concretos. No hay nada de más concreto que el conocimiento. Concreto, Marx dice, el concreto es la síntesis de muchas determinaciones, dice. Pero Marx es demasiado complicado, ¿no? Entonces, intentamos de entendernos. El concreto del conocimiento es la capacidad del conocimiento de mejorar mi vida. Nuestra vida. No hay duda que el conocimiento nos permite de mejorar nuestra vida. Entonces, no hay duda que hay un carácter concreto, útil y concreto del conocimiento. Pero lo que pasa en la historia de la modernidad es que no olvidamos que al comienzo de la modernidad hay un señor que dice esta frase muy sencilla si la pensamos hoy, pero no tan sencilla en el siglo XVII. Francis Bacon, que dice: el conocimiento es poder. Poder es potencia, no es poder. El conocimiento es poder. Knowledge is power. Yo creo que deberíamos decir knowledge is potency. El conocimiento es una potencia útil, concreta. Però, durante la storia della modernità, il conocimiento se ha vuelto en algo de muy diferente de una potencia útil al conjunto de la humanidad, porque el conocimiento ha sido progresivamente privatizado, sumitido al interés de la acumulación de capital. Entonces se ha vuelto abstracción desde
las necesidades de la sociedad. Entonces, cuando yo digo vuelta a la concreción, me imagino que somos obligados, no yo, pero seguramente la nueva generación. La nueva generación que ha abierto los ojos sobre el mundo y que ha visto. Ha visto una pandemia favorecida por la privatización del sistema sanitario y por el neoliberalismo. Ha visto una guerra que es producida por fuerzas que no se pueden identificar de manera racional. Entonces, esta generación, la generación de Fridays for Future, me parece que está buscando, creo, me espero, no soy seguro de nada, pero me parece que no hay otra salida que la salida de volver a la utilidad del conocimiento, lo que significa la utilidad agradable del cuerpo, come herramienta per il gozo, non per l'accumulazione. Volver alla utilità del prodotto come algo che serve a comer, a muoversi, eccetera, eccetera. Esa è la concreción, la vuelta dell'utile. Io quería comentar, normalmente Bifo es el pesimista, yo soy el optimista. Yo creo que en este tema, siguiendo un poco lo que dice Andrea, yo soy... Yo creo que Valentín ha hecho una cosa muy hábil, que es cambiar un tema inicial que se llamaba en torno a la extinción a llamarle epílogo. No es lo mismo. Y creo que es muy hábil y es inteligente porque todos los finales son los comienzos de algo. Y si esto nos remontamos a, no sé, al Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis es un nombre que le pusieron a este libro en el siglo XIX. Antes se llamaba... Libro de la revelación, es decir, lo que venía después, el fin de nuestro mundo y lo que venía después. Yo creo que nos encontramos en un momento total de desorientación donde ocurren unos fenómenos que no entendemos a dónde nos llevan. La modernidad, los principios modernos que comienzan en el Renacimiento, sufren en el siglo XX una crítica muy, muy dura y muy mordaz con la Escuela de Frankfurt, para simplificar. Pero hoy en día esa crítica ha quedado... casi obsoleta con la nueva crítica que se ha añadido en género y anticolonial, que ha ampliado en una gran profundidad, y ha sido una carga de profundidad muy dura frente a los principios modernos que aún de alguna manera malamente sobrevivían. Hoy esos valores casi nadie se los cree, esa es la realidad. Pero hay un efecto material también en el cambio de modelo. El mundo... de reproducción mecánica, por llamarle a la Benjamin, o de producción masiva, ha dejado por completo de ser la punta de lanza de la creación de valor. Hoy la creación de valor está en la cibernética, en la biología, en áreas donde la tecnología, que es el tercer gran revolución que está ocurriendo, nos ha convertido en lo que es una totalidad tecnológica. Nosotros hoy, nuestros cuerpos hinchados a fármacos, en breve van a ser modificados genéticamente. ¿Dónde quedan los dos grandes principios, ya no de la modernidad, sino del cristianismo, que sean la autonomía y la agencia, la capacidad de decidir por nosotros mismos y la capacidad de actuar? Si somos modificados genéticamente, ¿qué va a ocurrir? Y que, de hecho, ya ha ocurrido, de hecho, en China. ¿Dónde queda... la ficción de nuestra propia independencia? Claro que siempre ha sido una ficción, pero ha sido una ficción muy creativa, muy gozosa. Esta ficción se ha acabado. Estamos viendo unos niveles de desigualdad que eran inaceptables en los años 70 y hasta mediados de los 80. Hoy los niveles de desigualdad, pues hay que oír a Piketty o a Zucman, los niveles de desigualdad se retrotraen al inicio de la modernidad, al siglo XIX.
la desigualdad, aquí es un ejemplo, en esta situación, es una situación catastrófica y no hay ni siquiera los gobiernos de izquierda son capaces de imponer unas tasas impositivas razonables a las clases más ricas. Somos incapaces. Tenemos un partido que se supone que es de izquierda muy activa, junto con un partido socialdemócrata. No está dentro del planteamiento real el resolver nuestra crisis de déficit y de deuda mediante una aplicación seria de los impuestos. Esta guerra que nos estamos encontrando está volviendo también hacia atrás en una situación que no habíamos ni imaginado que iba a ocurrir, que es el mundo de nuevo de dos bloques, pero dos bloques muy distintos. Antes estaba Estados Unidos y Europa y era Rusia y China, pero era Rusia y China. Rusia era un enemigo, era un lame duck, la realidad es que tenía una economía desastrosa, pero hoy no es así. Hoy esos dos bloques se van a encontrar en igualdad de condiciones de potencia económica. Y si pensamos en el otro gran país, que es India, India está jugando el mismo papel que jugó en la Guerra Fría, a dos bandas. Por tanto, estamos replicando una situación catastrófica. Y a todo esto tenemos una catástrofe medioambiental, de que hablamos mucho, pero que somos incapaces de corregir. Si no nos matan las bombas atómicas o el colapso medioambiental, esto es lo que apunta es a un cambio radical. Cuando se decía, tenemos que imaginar un nuevo mundo, es que nos lo vamos a imaginar, queramos o no queramos. Otra cosa es que, ¿cómo va a ser este nuevo mundo? Yo creo que no depende de que nos guste o no nos guste, será el que será. Pero creo sinceramente que el desarrollo de los últimos 50 años van hacia una mayor abstracción, hacia una mayor desolidaridad y va hacia un autoritarismo postdemocrático, que es una palabra que utiliza Josep Ramoneda muy a menudo, pero que creo que define muy bien hacia dónde vamos. Y no sé de verdad de dónde saldrá la energía social para detener este camino. Gracias a Franco y a Max y a Esteban. Yo creo que la clave, Max, la tienes tú en tu increíble vídeo de Ovidio. Es una maravilla. Tanto por el texto de Ovidio, el poema que se elige, el texto de Ovidio, la traducción es una maravilla, y además cómo lo vas trabajando con la imagen. Entonces, en una época no cristiana, no totalitaria, sin creatio ex nihilo, en una mierda en la que estaba Ovidio, se va generando un poema de destellos que van rompiendo y a la vez afirmando la vida. Ovidio lo hace en sus cartas, Ovidio lo hace en la Metamorfosis. Ahí habla del caos. El caos no es, se hunde en el caos, se hunde en la apertura, había que traducir, se hunde en la apertura. Cuando se hunde en la materia, en los hoyos, en las perforaciones, como no hay un sentido originario, que los bifos lo saben muy bien, como no hay un sentido originario, se hunde el texto de Ovidio, la imagen de Ovidio, el horizonte de Ovidio, en fragmentos se hunden y ahí aparece algo que nos sostiene en el cuerpo. Y ya la experiencia de Ovidio ya fue en un momento no apocalíptico, porque no es apocalipsis, no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la nada. Nada, es cuerpos que nacen y se mueren, acoplamientos de cuerpos, acoplamientos de imágenes que se afirman en la vida. Eso es tu vídeo, eso es una maravilla, absolutamente, como para responder a ese rechazo, a esa resignificación que hablaba Bifo. O sea, nos resignamos en los cuerpos, unos con otros en las calles, que son imágenes. Y eso es una maravilla, o sea, en tuya ya está. Además, yo no me creo el cuento de la destrucción. Hay destrucción, que venga la destrucción, seguiremos adelante. Con los cuerpos rechazando, follando, comiendo, bebiendo, riéndonos, bueno, peleando, dándonos puñetazos, seguiremos nuevos Ovidios, nuevas construcciones de imágenes, nuevos acoplamientos de cuerpos, afirmaciones. No le tengamos miedo a la muerte, ese es el juego del cristianismo, el juego de lo totalitario,
el juego del capitalismo, del patriarcado, del colonialismo, son juegos totalitarios que se meten al carácter animal que somos. Somos animales, a mucha honra, y en la propia animalidad es la que nos saca adelante, yo creo. Y eso es lo que yo veo en forma brillante en tu trabajo, sobre todo el trabajo de Ovidio, que es increíble. Con ese texto es absolutamente maravilloso los destellos destructivos afirmativos. En esa nada que somos, pero no nada cristiana. Porque aquí no queremos sentido, no queremos patriarcado, ni colonialismo, ni capitalismo. Lo que queremos es ley patriarcal para que nos afirmen. No, en los cuerpos, en los textos, en las imágenes, en esos juegos preciosos que mostró Bifo, en esos juegos irónicos, ahí nos vamos afirmando unos con otros, sin hijos ya, sin familia, de otras formas construyendo. Esa es la experiencia de China, de América Latina o de otras partes. A lo mejor el modelo europeo se está desmoronando, el anglosajón. A mucha honra que estén demoronando. Otra forma de afirmación, otra forma de Ovidio. Gracias a los dos. No tengo que responder porque no es una pregunta, pero hay en lo que ha dicho Max algo que me interesa subrayar y responder de una cierta manera, porque al final de su habla ha dicho de dónde viene la energía para no digo un cambio, para una reinvención. ¿De dónde viene la energía? Ese es el verdadero problema. Que es un problema, el problema de la subjetividad que se pone, siempre se pone, naturalmente, però hoy se pone come problema assolutamente prioritario frente a todos los otros. La subjetividad che muchas veces hemos entendido, almeno en mi tradición de pensamiento, como algo que nace al interior de las relaciones sociales, de la relación entre trabajadores, etc., la subjetividad como subjetividad social. Hoy esto naturalmente existe, pero existe también y sobre todo como problema que se pone a la psicoanálisis hoy. El tema de que me soy interesado más en los años pandémicos ha sido la relación entre depresión, agresión, autonomía o resignación. Eso es el problema. Naturalmente tenemos que saber que a nivel social la energía subjetiva ha sido destrozada de manera sistemática por 40 años de precarización del trabajo y de producción masiva de competencia y de depresión. Eso es un hecho evidente, evidente sobre todo en los comportamientos y en las formas de expresión de los jóvenes, de la nueva generación. Una otra cosa que he intentado de hacer en los últimos dos años y sobre todo en los últimos meses ha sido hablar con personas della nuova generazione, persone che hanno vivido la pandemia come la prima esperienza sociale. E lo che mi ha impressionato in maniera molto forte, questa frase la dico sempre, entonces muchos già la han escuchada, è una sentencia, una enunciación de la ministra de la Sanidad canadiense, no es la ministra, algo similar, la persona más importante del sistema sanitario canadiense, que ha dicho, el 1 septiembre de 2020, ha dicho, skip kisses, evitad de besar. And in case of sexual relation, do not forget to wear the sanitary mask. Nel caso di relazioni sessuali, non olvidar di tenere la mascara sanitaria. Anyway, in the present conditions,
The best is going solo. En todos los casos, la mejor solución ahora es, ¿cómo puedo decirlo en castellano? Bueno, eso, cuando he leído estas palabras, no me soy mínimamente enfurecido con la señora, que decía algo de muy racional, comprensible. Lo sé, el virus existe, el virus es peligroso, y los labios se han vuelto en el punto más peligroso del entero universo. Pero lo que me soy dicho y sobre todo que me soy preguntado es qué pasa a una generación que entra en el mundo de la afectividad, de la relación y de la habla y del discurso, sabiendo que los labios son peligrosos y que tenemos que distanciarnos. Ese es el problema de la subjetividad hoy. ¿Cómo podemos recuperar la solidaridad social? Punto uno. ¿Cómo podemos recuperar la fuerza del erotismo? La fuerza de una afectividad entre los cuerpos. Son dos cuestiones enormes. Son las cuestiones políticas más enormes de nuestro tiempo. Sandor Ferenczi, Sandor Ferenczi, que es uno de los psicanalistas de la primera generación, amigo de Freud, ha escrito un artículo en el año 1918, un artículo sobre las psicosis masivas, preguntando si pueden curar psicoanalíticamente las psicosis cuando de fenómeno individual se vuelven fenómeno masivo, fenómeno colectivo, y su respuesta es no se puede. La psicosis no se puede enfrentar cuando es un fenómeno masivo. Lo sabemos, en los años siguientes a este artículo, el fascismo italiano, el nazismo alemán y el stalinismo ruso y muchas otras cosas han mostrado que no hay solución terapéutica. Hoy tenemos que preguntarnos la misma pregunta. Ferenczi ha respondido no se puede. Pero Ferenczi puede equivocarse, quizás. Tenemos que ponernos el problema que es psicoanalítico, que es político, que es, yo creo, sobre todo poético, de una terapia de la psicosis de masa. Sí, déjame reaccionar a lo que has dicho, porque mi problema, y quizás debería empezar con una especie de fábula. La humanidad durante 100.000 años creía en seres supremos que les manejaban a su voluntad. Pero aún así, desarrollan tres héroes que representan el challenge, el reto, la rebelión contra los dioses. El primero es Orfeo. Orfeo es un hombre que se rebela contra los dioses porque quiere mejorar el mundo. Dice, lo que habéis hecho está bien, pero no está suficientemente bien. Yo lo voy a mejorar con mi arte. El segundo es Prometeo, que dice, ¿por qué conserváis el fuego para vosotros? Repartidlo en la tierra. Y él, con un coste personal enorme, va y le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. La última es Aracne. Aracne es una tejedora extremadamente hábil, una artista de tejer tapices, y llega un momento que se siente tan fuerte que reta a Atenea a decir que era la gran tejedora. Yo lo voy a hacer mejor que tú, vamos a competir. La pregunta para mí es si no será que de la misma manera que la modernidad puso en práctica estos tres mitos y mató a los dioses de la explicación de nuestro mundo, no los necesitamos más porque Orfeo, Prometeo y Aracne han vencido. Mi gran duda, y no quiero parecer
no quiero decir lo que no voy a decir, pero mi gran duda es si es la humanidad tal como es hoy la que está agotada. Ya no es un problema de geopolítica, es un problema de modelo. Y si el futuro lo hemos de apostar en esta envejecida humanidad o en un modelo que fácilmente se convierte en racista y fascista, de superhombre, en el que van a aparecer Orfeos, Prometeos y Aracnés, pero que no se rebelarán contra los dioses, se van a rebelar contra nosotros. Y eso es para mí el escenario de ciencia ficción terrorífico al que a lo mejor hemos de empezar a dar importancia. Perdón, decía que nos vamos a tomar una birra después del apocalipsis. Gracias, ha sido fantástico tenernos a los dos, ha sido fantástico que estemos aquí un viernes y nos vamos a ver qué pasa con el mundo. Aunque tengo que decir que tu plan de improductividad, digamos, ya estaba en... todos conocéis, pero es que ese libro, dejarme acabar recordándolo, el libro del yerno de Marx, ¿sabes? Jules Lafargue, cubano, que escribió un libro en 1883 que se llamaba El derecho a la pereza. El libro empezaba parodiando el Capital, dice, un fantasma recorre el mundo, no Europa, un fantasma recorre el mundo, ese fantasma es el trabajo. Dejémoslo aquí. Pero solo el yerno de Marx. Pero tú sabes, luego Marx mismo, en el fragmento sobre las máquinas, dice la potencia del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, se manifiesta en la reducción del tiempo de trabajo necesario. Pero Marx, que era un tipo muy interesante, però tal vez olvidaba algo de decisivo, no pensó que hay un problema de subjetividad, que no se trata de una cadena necesaria, que hay la depresión, la agresividad y muchas otras cosas más. Y aún más sorprendente fue que Keynes también escribe un texto muy posterior que a día de hoy deberíamos estar trabajando 2 días a la semana en lo que nos gusta. Él también se perdió. Y pero no aconteció. Esta vez vamos a ver. Gracias a todos y buenas tardes.